Hola señores, ¿cómo vamos? Acá con Sergio Márquez de Dr. Drywall. En este corto video les vamos a dar unos consejos acerca de cómo utilizar las encintadoras de la marca Delco Tools. Ya muchos de ustedes conocen este maravilloso producto. Facilita todo el tema de lo que es encintado a un precio, a una inversión muy muy económica en comparación con las otras alternativas que hay por ahí, como la bazooka o la automatic taper, el tape pro, el Banjo Tech, algo así. Entonces hay diferentes formas de encintado y esta definitivamente es, primero, una de las más económicas y una de las más rápidas, o de las que hacen todo el tema de encintado más rápido en comparación a lo que es el sistema manual o ya el sistema tradicional. Listo, así que les vamos a dar unos consejos. Obviamente estos consejos ya aplican cuando usted ya se haya leído todo lo que son las instrucciones, ya esté familiarizado con lo que son las partes del equipo. Si no están familiarizados y quieren de pronto aprender un poco más, me lo dejan ahí en los comentarios. Vamos sacando videos para que vayan entendiendo un poco más de qué se trata lo que es la encintadora, si ya no la conocen. Listo, entonces, consejo número uno, que es el más importante, va a ser tener la obra limpia. El espacio donde ustedes están trabajando tiene que estar limpio. Muchos de nosotros compramos este equipo para lo que son cielos rasos, es decir, cuando estemos encintando lo que es el cielo raso, nuestra mirada por lo general va a estar sobre lo que es el techo del cielo raso y no al frente o abajo. Entonces, para evitar accidentes, caídas o mismos daños a lo que es el equipo justamente por caídas, lo más importante es que donde vayamos a estar caminando, eso esté limpio. Limpio es uno de los requisitos para sacarle mayor provecho a lo que es el equipo. Consejo número 2 va a ser siempre tener un balde de agua, un recipiente de agua, donde después del uso, que digamos vayamos a almorzar y el equipo va a estar sin usar por ahí 30, 40 minutos, vamos a sumergir el equipo, dejarlo ahí con agua, mientras nosotros vamos y hacemos lo que tengamos que hacer, con el fin de que no se le pegue la masilla a lo que es como tal el equipo. Listo, entonces consejo número 2. También este consejo lo voy a volver a repetir ya al final. Lo único que vamos a hacer es agregarle un cepillito, que ya al final les voy a decir para qué. Consejo número 3 es la mezclada de la masilla. Con cualquier equipo automático, con cualquier equipo que sea para industrializar o hacer más rápido la obra, estoy hablando desde rodillos, encintadoras, cajas, flujo automático, lo que usted quiera que sea de producción, es muy importante que mezclemos la masilla, supremamente importante. Entonces debemos mezclarla y adicionalmente a eso debemos diluirla. Entonces, como ustedes ven, Delco también vende un Delco Pro Pack, que es justamente este, y dentro del Delco Pro Pack tenemos un mezclador. Entonces es muy muy importante que la contextura o la densidad de lo que es la masilla, que tipo Nutella, mayonesa, mantequilla de maní, salsa de tomate, más o menos de esa densidad, para que pueda fluir rápidamente y sin tanto esfuerzo lo que es la masilla. Entonces, como ustedes de pronto han visto, por este orificio es donde va a salir la cinta de una vez llena con la masilla. Listo, entonces tiene que caber por ese orificio, y obviamente una masilla sin mezclar no lo va a hacer. Listo, se va a esforzar uno muchísimo. Entonces, consejo número 3, mezclar muy muy bien la masilla. Consejo número 4, a la hora de abrir la encintadora, listo, nosotros vamos a insertar la cinta papel. Listo, la insertada de la cinta papel, la punta o el pico debe ir hacia abajo, debe ir así. Listo. Esa es la forma correcta, no de esta manera. Listo, y les explico por qué. Porque si nosotros la introducimos de esta manera, la cinta va a hacer fricción acá justamente en este pedacito y va a ser muy difícil de sacar o arrastrar la cinta. Entonces va a ir de esta manera por la parte de abajo, la vamos a sacar hasta la punta y la elevamos. Listo, así debe quedar, y acá en este recipiente iría lo que es la masilla como tal.
consejo de, entre paréntesis o entre comillas, hay un tip que les doy, es que si están aprendiendo a utilizar lo que es la encintadora, dejen este rinconcito con aire, no lo tapen hasta acá, déjenlo más bien así. ¿Listo? Eso, a medida que nosotros empecemos a sacar lo que es la cinta papel, este bolsillito de aire nos va a ayudar a impulsar la masilla y la cinta de papel. ¿Listo? Entonces se nos va a hacer mucho más fácil. Ya cuando usted le coja el tiro, ya sí la puede llenar completamente y ahí puede hacer ya el proceso común y corriente. La llenada de la cinta, perdón, la llenada de la masilla en lo que es el Delco Pro Pack viene con una jeringa, que es esta de acá. Eso es, uno succiona la masilla y la riega. Esa jeringa es muy, muy útil justamente porque te permite identificar si la masilla tiene la densidad correcta y adicionalmente esa jeringa sirve para llenar lo que son las cajas de masillar. Entonces es una versión económica de la pompa y te permite ajustarte pues todo el tema económico a comprar un kit básico, las cajas, sin necesidad de la pompa. Entonces es un muy, muy, muy buen equipo, viene incluido dentro de lo que es el Delco Pro Pack. Ese, con esa jeringa nosotros podemos llenar lo que es la masilla acá en este recipiente. Próximo consejo, que es uno de los más importantes. Cuando vayamos a cerrar la tapa, la encintadora, específicamente la del Delco Sunder, que es esta que yo tengo acá y es la que viene incluida dentro del Delco Pro Pack, viene con un clip, como con una ranura acá en la parte de arriba. ¿Listo? Es importante que cuando cerremos la caja, primero la cerremos de la parte de atrás, entonces se debe sonar así. Lo hago nuevamente. Y después sí, la tapa. ¿Por qué? Porque si nosotros la cerramos de la manera contraria, es decir, ya la tenemos llena, cerramos la tapa y el clip va a estar haciendo más fuerza de lo que debe, justamente porque acá no se ha abrochado. ¿Listo? Y la masilla va a hacer fuerza hacia afuera cuando la estemos utilizando y por eso se parte este clip. Entonces es muy importante cerrarla de la parte de atrás y después de la parte de adelante. ¿Listo? Próximo consejo, creo que este es consejo número 6, el adaptador. Entonces el adaptador no necesita lubricación ni nada de eso por el estilo, simplemente mantenerlo limpio con agüita y un cepillo. El adaptador, ¿cómo entra? Entonces, bueno, primero que todo, ustedes saben que este viene para juntas planas y para rincones, ¿listo? Entonces hace las dos funciones en un solo equipo. Entonces primero debemos entrar la cabeza, que va a ser la parte inicial, y después la parte trasera, para que sea mucho más fácil. Entonces se vería algo así. Entonces primero entramos la cabeza y después la parte trasera. ¿Listo? Y ahí ya entra sin ningún problema. Debemos escuchar ese clic. Si la queremos sacar, ya también funciona esa presión. Le damos la vuelta, ingreso la cabeza y después la parte de atrás. ¿Listo? Se debe escuchar ese clic para asegurarnos de que quedó bien, bien engranado, bien en, que encaje bien acá. Entonces escuchen. Listo, ya para quitar eso es muy difícil y ya es realmente porque la queremos sacar. Listo, entonces ese es creo que el sexto consejo. Tenemos acá un botón regulador de salida de masilla, entonces es justamente este. Se lo podemos hacia adelante o hacia atrás y eso lo que hace es que mueve una plaqueta acá en la parte interna para disminuir la salida de masilla o ampliar la salida de masilla. ¿Listo? Cuando estamos aprendiendo, lo que más recomendamos es que la dejen abierta para que salga pues bien el chorro de masilla y ya a medida que usted le vaya cogiendo el tiro o entendiendo acerca de lo que es la densidad de la masilla, ya la podemos ir cerrando para justamente cuando pasemos la espátula para apretar la cinta papel contra lo que es la superficie o la junta, no tengamos tanto exceso de masilla y simplemente sea pues un trabajo mucho más fácil. ¿Listo? Entonces ese es el botón regulador. Más allá de eso, un consejo personal, a mí no me gusta ensuciarme, detesto tener las manos untadas de masilla,
Si puedo trabajar con guantes, lo hago con guantes. Pero justamente cuando estemos encintando, listo, yo lo que hago es, tengo la espátula de 6 en el bolsillo de atrás y eso funciona, eso es la espátula de 6 o la misma espátula que viene acá con el Delco Pro Pack, no sé si la alcanzan a ver, funciona como mis dedos. Entonces, cuando voy a encintar un muro, con la espátula de 6, saco la cinta papel un poco y con la espátula la cojo como si fueran mis dedos y aplano ahí lo que es los primeros 3-4 pulgadas de lo que es la cinta papel, que creo que en centímetros estamos hablando por ahí los primeros 5-8 centímetros. La aplano justamente que cuando vaya arrastrando la encintadora no arrastre la cinta papel. ¿Listo? Entonces la aplano ahí con la espátula y ya ahí sí empiezo a arrancar. Eso por el lado mío, de manera personal, porque no me gusta ensuciarme. Para lo que es la arrancada como tal, ya saben que cuando la cinta papel se moja, pues es mucho más frágil, más fácil de romper. Entonces simplemente ingresan la espátula ahí, puede ser esta o puede ser una de 6, con la puntica, con la punta de la espátula, lo ponen en toda la mitad y arrancan. Hace ese movimiento de muñeca para arrancar lo que es la cinta papel. ¿Listo? Cuando estamos trabajando muros, yo prefiero utilizar los mandos laterales, se me hace mucho más fácil. Y cuando estamos trabajando cielos rasos, prefiero utilizar este, que me permite tener mayor movilidad en lo que es como tal la encintadora y la muñeca. Y adicionalmente me da más altura que si estuviera trabajando de esta manera. ¿Listo? Entonces prefiero utilizar este. Ya en cuanto a lo que es finalizando obra, recomiendo y vuelvo a, creo que es el consejo número 2, consejo número 3 que les di, al balde de agua con el cepillito. El cuidado de los equipos es parte fundamental de que un equipo le dure a usted y que usted le pueda sacar lo invertido al equipo. Entonces, todo lo que son equipos de producción necesitan una limpieza y un mantenimiento. En este caso salimos afortunados porque la limpieza y el mantenimiento para las encintadoras es prácticamente lo mismo. Y es después de cada uso con una manguerita o un cepillito y agua limpiamos. La limpiamos bien, limpiamos dentro de las ranuras, botones, en la parte interna, lo que es el plato. Todo donde la masilla pueda quedar pegado. Y que nosotros de pronto en un futuro nos dé dolor de cabeza. Entonces es prácticamente todo en cuanto a los consejos. Ya saben que nosotros hacemos envíos a todo Colombia y a toda Latinoamérica, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Panamá, cualquier lado que ustedes estén, que sea dentro de Latinoamérica, nosotros hacemos envíos. Y nada, eso es todos los consejos. Espero que les haya gustado. Le dan un me gusta a este video, lo comparten. Si necesitan precios, ya saben, están en la tienda de Facebook o por WhatsApp, pueden pedir el catálogo. Un abrazo.